El saxofonista cubano Inoidel González ofreció un concierto de Latin Jazz Jam en la Casa de la Cultura con Juan Galiardo, Rafa Sibajas, el batería Adrián, las colaboraciones de Daniel Torres y Pablo García y la voz de Estefanía con un repertorio de gran calidad musical. Vamos a empezar con unos temas de añoranza, temas tradicionales, muy tradicionales. Voy a apuntar un tema mío que se llama Un piano en primavera, que estoy haciendo, rodando estos temas para que se entiende que quiero hacer un disco, estoy en esa dirección. Para mí es un privilegio plasmar esto aquí en esta sala tan bonita de Coín. El sentido de esto es que la gente se entere de que la música tradicional todavía queda vigente hoy en día y hay que rodarla para que se mantenga, porque mucha gente está pensando en sus cosas, en sus canciones originales y esas cosas y han descuidado esa parte de la música. Este concierto estaba enmarcado en la programación cultural de la Escuela Municipal de Música del mes de noviembre y el público llenó el salón de actos. Eso es bueno porque motiva al estudiante a poder seguir su profesión, ¿no? Con ese tipo de base, que la base somos nosotros, que la alimentamos a ellos de estas cosas, de esta música, y en realidad el objetivo es ese, que ellos coman de esto que vamos a procesar aquí.